Señoría, señora presidenta, buenos días. Ya que hoy me van a juzgar y a condenar en este pleno, me gustaría presentarme ante ustedes y contarles mi historia. Yo soy murciano como Carlos Alcaraz y español como Nico Williams y Lamine Yamal. Sí, señorías, de Vox, como Lamine Yamal. Esta es la invasión de la que ustedes nos hablan. Estos son los invasores. Pero puede haber algo más bonito que esta fotografía, señorías. Mírenla, no tengan miedo. Miren, si es así, que viva esta invasión, que vivan todas las personas que vienen a nuestro país buscando una vida digna. Muchas gracias por hacernos un país mejor. Miren, mi país es plural y diverso. Durante 8 siglos fue el hogar de las 3 culturas y hoy es una de naciones que tiene hasta 6 lenguas oficiales. Es el país que más respeta los derechos LGTBI y está también a la cabeza en derechos feministas, a pesar de los discursos que hoy hemos oído aquí. Mi país es tan grande que no cabe en sus cabezas, señorías de la ultraderecha, y es normal, porque con tanto odio no les cabe nada más. El problema de mi región y de mi país, señorías, no es ninguna invasión, es la desigualdad que nos divide y que condena a 1 de cada 3 niños nada más nacer. Son los miles de menores que vivirán siempre acompañados por la lacra de la pobreza, no los menores no acompañados. Mi nombre es Víctor Ejío, soy el hijo de un albañil y de una auxiliar de enfermería, y yo no debería estar aquí, porque la región donde yo nací lidera el fracaso escolar. Porque aquí 2 de cada 10 jóvenes abandonan sus estudios antes de acabar la educación secundaria. Y los niños y niñas de familias humildes como la mía tienen 10 veces más probabilidad de repetir curso que los hijos de las familias con más recursos. En la región de Murcia, 8 de cada 10 niños que nacen pobres serán pobres cuando sean adultos. Y no me refiero solo a la pobreza económica. Esos niños también serán pobres en capital cultural y social, la única protección para no acabar convertidos en carne de cañón. Y si yo soy una excepción a esa regla inmisericorde, es gracias a la disciplina que me inculcó mi abuela, que me enseñó a leer y a escribir con 3 años y me dio ese poder que tienen las palabras, que a veces, solo a veces, puede ser más grande que el del dinero y el de las armas. Gracias también al esfuerzo de mis padres, que siempre nos dieron lo poco que tenían para que pudiéramos estudiar. Y gracias a mi compañera y a mis hijos. Cuando ustedes me atacaron, señorías de Vox, por disfrutar de mi permiso de paternidad, atacaron a mi familia. Y yo solo podía defenderla. Y lo haría 100 veces más, porque eso está por encima de cualquier reglamento, tenga el coste que tenga y hasta las últimas consecuencias. Miren, después de escucharles hoy, yo estoy convencido de que ustedes no han entendido nada. Lo que ustedes todavía no han entendido es que a personas como a María Marín, la hija de una pescatera de Santa Lucía, o como a mí, no nos pueden disciplinar. A nosotras no nos pueden doblegar porque ya nacimos torcidos. No nos pueden meter en vereda porque llevamos toda la vida abriéndonos camino a base de lucha. Nosotras no nos arrodillamos ante nadie porque todo lo que hemos conseguido ha sido trabajando a brazo partido, ni rezando ni suplicando. Me pueden echar de esta asamblea 1 mes, pero me quedan los 45 municipios de esta región con todas sus calles y plazas para seguir llevando la voz de las más de 30.000 personas que nos votaron. Me podrán atar de pies y manos, pero seguiré hablando mientras no me corten la lengua. Y así vamos a seguir hasta que llegue nuestra hora. E incluso después de muertos, si pudiéramos reencarnarnos, volveríamos a ser quienes somos para seguir luchando. Mi nombre es Víctor Ejío y hoy voy a ser el primer diputado sancionado y expulsado en la historia de esta Asamblea. He sido condenado en un juicio sumarísimo por el diputado que me atacó con sus bulos por disfrutar de un permiso de paternidad y por la presidenta que no me dejó defenderme, sin testigos, sin publicidad, sin derecho a apelación. Hoy han convocado este pleno exprés para condenarme y nada de lo que yo diga o haga
va a cambiar nada. Así que quiero terminar mi tiempo en silencio. Un minuto de silencio por esta Asamblea Regional sometida al despotismo, vulnerada, violada, atropellada y deshonrada una vez más. Señoría, concluyó su tiempo y los 30 segundos de exceso.